Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. No. No. ¿Cómo estás? Igual. Pablo Contreras, entrenador de Cristian Trompucón. Es un papá del club. Ellos son apoderados de la escuela. Muchas gracias. Alguna pregunta, también invitamos acá al profe que venga para acá. Profe, cuéntenos un poco, bueno, usted ha logrado, al igual que Bárbara, ha alcanzado varias metas, me imagino. A lo mejor ni siquiera uno las alcanza a cumplir, pero lo importante es siempre tener un desafío. No que es dura por las circunstancias, por la forma en que a uno le tocó vivir o dónde le tocó. Muchas veces mis compañeros, no sé, de Latinoamérica, Ecuador, Colombia, a mí personalmente muchas veces. Los estudios, el aprendizaje, ¿en qué encuentran con practicar un deporte como lo hace Bárbara? Mira, el estudio, claro, es un. La cuestión del cuerpo, la tecnología, la sociedad. Sí, sin duda, súper agradecida la invitación aquí, realmente se portaron genial, el poder sentir a todos los chicos, bueno, escuchar también su realidad, yo sé lo duro que es venir para acá y vivir en esta zona, así que si mi charla les pudo dejar una experiencia de vida y que los ayude a ser mejor persona y a cumplir sus sueños, durante su desarrollo como persona, realmente me siento realizada, así que súper contenta. Bueno, la verdad es que todo año es diferente, cada carrera es diferente, y sin duda
Cada año también vienen chicas diferentes. Este año viene Alicia Kay, que yo creo que es una de las favoritas y especialista en esta distancia. Muy agradecida de todo el cariño que la gente me ha dado en las últimas dos ediciones y espero hacerlos vibrar y dejar todo ahí para poder, si Dios quiere, coronarnos en lo más alto posible y si no, bien también, pero dejarlo todo ahí en el campo de batalla. Bueno, gracias a Subaru, ha hecho una serie que se llama Subaru Triathlon Series y bueno, sigue la siguiente semana, así que dos días más, creo que fue el viernes, ahí también participaré, así que los invito a que sigan involucrados con nuestro sponsor principal, Subaru, y que puedan estar, si es que Dios quiere, el siguiente viernes también ahí apoyando al triatlón Subaru y a la disciplina que está el cross, que es igual que el triatlón, pero se corre en bicicleta, se nada, se pedalea en mountain bike y se corre por senderos. Así que bienvenido y lo van a disfrutar al igual que Pucón. No, un saludo grande para toda la gente que está apoyando y que me apoya en toda mi carrera. Y bueno, vamos, esperamos que tengamos chica para rato. Mi nombre es Pablo Contreras, soy profesor de la Escuela Rural de Kelwe, también soy profesor del Club Triatlón Pucón. Siempre es una tremenda ayuda, no tan solo en lo deportivo, sino que también en lo social, en lo educacional, como ella nos transmitió hoy en día, que les transmitió a los chicos que lo que, o reforzó lo que nosotros también tratamos de entregarle a ellos, de que los estudios no se deben dejar por otra disciplina como el deporte. Siempre hay que estar ahí educándose como una base para cualquier actividad que tú quieras realizar en tu vida. Eligio Salamanca, director de la Escuela Kelwe Comuna Pucón. Sin duda es una fortuna de tener un referente para los niños tan importante como Bárbara a nivel nacional, a nivel internacional. Es un tremendo ejemplo que nos ayuda a ir inculcando a los niños las grandes expectativas, las metas que ellos tienen que cumplir y por los ideales que tienen que luchar.